Buenas tardes, queridos telespectadores de Lora Televisión. Hoy tenemos un nuevo programa de personas y testimonios. Saben ustedes que estamos en tiempo de cuaresma. Es un tiempo en el que la Iglesia nos facilita la reflexión, la revisión de nuestra vida mediante unos medios que son el ayuno, la oración, la limosna. Esto es un tiempo muy interesante porque nos permite desbrozar un poco de nuestra vida, permítanme ustedes la expresión. Todo el mundo tenemos, pues como los árboles, tenemos ramas secas, hojas muertas y partes que hay que podar, porque si no lo hacemos, pues no reverdecemos, no florecemos y no damos fruto. Un poquito como la imagen de nuestros árboles frutales de aquí de La Vega, los naranjos, los melocotones. Cuando llega su tiempo hay que quitarle las ramas que no sirven, hay que desbrozarlos y hay que prepararlos para que luego den flores y buenos frutos. Pues eso es lo que tiene que ser la cuaresma para el cristiano y también para preparar la Semana Santa. De estas y de otras cosas vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es Setefilla López Jiménez, que está vinculada al mundo de las hermandades. Muy buenas tardes, Setefilla. Encantada de tenerte aquí. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, mira, vamos a intentar compartir con nuestros telespectadores un poquito de las cosas que somos y de las cosas que hacemos. Me interesaría mucho conocer sobre tu ser cristiano, sobre tu vocación cristiana. Tú eres iglesia y estás vinculada a la parroquia de nuestro Padre Jesús y San Sebastián de Lora. ¿Me puedes decir un poquito desde cuándo tu vocación cristiana, qué has hecho en estos años, cómo se ha ido desarrollando? Empecé cuando me bautizó mi madre. He nacido en una familia cristiana, entonces yo he vivido eso en casa. Comunión, después comunión, estuve en junior, fui catequista de confirmación, vinculada siempre a lo que es la iglesia. Después pues me gustaba el mundo cofrade y tuve la oportunidad de entrar en la hermandad de la Borriquita, me abrieron las puertas y desde 1994 estoy allí. ¿Cómo fue tu entrada en la hermandad? Pues que me gustaba, tenía un amigo que estaba dentro de la junta. Había poquita gente porque el compromiso cuesta y más también hace mucho tiempo, y me integraron, entré en la junta sin entrar en una junta elegida porque hacía falta gente, y desde entonces pues estoy allí. Sí, porque entonces era una agrupación parroquial. No, era ya hermandad. Cuando tú entraste era ya hermandad, ¿verdad? Pero se quedaron con poquita gente porque sí. El compromiso cuesta y claro, un trabajo, gente joven que le va cambiando la vida de un año a otro. Entonces claro, quedaron un poquillo así con falta de sí, personal, y entré y hasta ahora. ¿A ti te ha servido mucho el estar en la hermandad? ¿Te ha hecho desarrollarte como cristiana? ¿Te ha ayudado? Muchísimo, muchísimo. Sí, y conforme va pasando los años vas viendo que hay más cosas que aprender y más cosas que compartir. El estar entre hermanos, tus hermanos de hermandad, sí, valga la redundancia. Sí. Eso es interesante, bueno, te sientes acompañada por ellos, te sientes arropada. Yo entré en un grupo que conocía solo muchachos jóvenes, eran personas mayores, que yo no los conocía, pero a mí me acogieron desde el primer momento, y de primer momento hemos hecho una piña, y somos una familia. Han tenido su hijo y hemos sido partícipes de nuestra vida común. Y tenéis una confianza. Muchísima. Es que es una familia. De una familia. Sí, sí, sí. Pues eso es interesante. Además es que realmente la unidad y la caridad es lo que une, son los rasgos esenciales de una comunidad cristiana. Hemos tenido experiencias buenas y malas. Cuando hay cosas bonitas, pues vale, estamos muy contentos, muy alegres, pero no une tanto como cuando hay problemas. Sí. Cuando hay un problema es cuando hemos tenido que luchar todos juntos, hacernos una piña, y ahí es cuando verdaderamente ha salido la unión. Sí, ves que hay algo auténtico. Auténtico, y compartir, es que sufrimos por lo mismo, queremos lo mejor y tenemos que trabajar por eso. Entonces, cuando ha habido dificultades, cuando el grupo se ha hecho más compacto y se ha hecho más fuerte. Sí, muchísimo.
con mucha diferencia. Eso es un apoyo importante y además es un ejemplo, un testimonio cristiano, porque desgraciadamente en el mundo que vivimos ahora mismo el tema de la unidad está como muy tocado, incluso en la Iglesia. Sí, sí. Entonces, el sentir esa unión y el experimentar esa unión es lo que hace crecer a las personas. Yo creo que en este mundo de las hermandades hay mucho desconocimiento. ¿Verdad que vemos sí? Solo la parte de fuera, lo sí. bonito, la música, el costalero, pero es una hermandad, es una unión, y es luchar por un objetivo que, vamos, que el objetivo solo es llevar la palabra de Jesús al resto de los hermanos que tenemos, es evangelizar tanto a los hermanos como al pueblo. Claro, es que retrotrayéndonos un poquito a la historia, el origen de las hermandades es eso. Al principio, creo que era en el siglo XII y XIII, surgieron como grupos de personas que se formaban como gremios para ayudarse entre ellos. Y de hecho, cuando se incorporaron ya clérigos, o sea, sacerdotes a esas hermandades, pues se dedicaban, tenían como finalidad atender enfermos, apoyar a las viudas, ayudarse entre los hermanos que estaban peor, y ese fue el origen de las hermandades. Sí. Y una cosa fundamental es que es culto. Sí. Una hermandad lo que da culto al Señor. Uh-huh. Después hay muchas maneras de darlo. Hombre, la Eucaristía es súper importante, porque si no bebemos de la fuente que nos da la vida, pues no podemos llevar nada. Claro. Y después está el culto, se suele decir culto interno y culto externo. El culto interno es el quinario, la actividad de la misa de los domingos, y después el culto externo es la salida procesional, que es lo que vemos, pero no solo eso. Hay claro. mucho más. Después está la caridad y la formación, porque si nosotros no estamos formados no podemos transmitir, tenemos que ir siempre aprendiendo y esto nunca se agota. Claro, y lo que se hace con la procesión en la calle es evangelizar, acercar a la gente del pueblo lo que realmente pasó en la pasión, muerte y resurrección. Es que, claro, teniendo en cuenta que cuando se fundaron las hermandades no había internet, no había tantos libros, no había tanta... La gente no sabía leer. Claro. Entonces era un problema, entonces era una catequesis plástica, que lo que tú ves, la verdad que ahora la imagen es importante también. Pero es que así tú siempre. Lo que tú veías en la calle, pues es lo que te llevaba al corazón y te transportaba. Si tú veías algo triste, pues tú más o menos te ponías triste. Si ves algo alegre, pues ves algo. Pues entonces era claro. una catequesis plástica que salía, yo lo veo como salir el encuentro del Señor a la calle para encontrarse con el pueblo. Sí, esto tomó su auge en el siglo XVI, ¿verdad? Sí. En 1500 y pico, por ahí. Se hacía como una catequesis práctica, empezaron a existir las hermandades, sobre todo aquí en la zona de Andalucía, porque las hay en toda España, pero sí. aquí en Andalucía y sobre todo Sevilla es la cuna de todo esto. Y había hermandades y hay, como por ejemplo la Hermandad de la Santa Caridad, que crearon hospitales cuando no había la seguridad social ni ninguna cosa. Es que hay hermandades que no procesionan. Claro. Que no es fundamental ser una hermandad procesional, no, eso es lo último, o medianamente, o no la expresión de lo es que una, hay una parte más, pero claro. lo primero, lo principal es el culto al Señor y al hermano. Sí, sí. Eso es que muchas veces ahí nos olvidamos y pues, nos vemos siempre. Pues teniendo en cuenta eso, ¿vosotros cómo desarrolláis la actividad de la hermandad? ¿Cómo? ¿Qué hacéis? ¿Qué actividades tenéis? Nosotros somos un grupo de la iglesia y de la parroquia, y como tal, pues estamos integrados en la parroquia. Tenemos, igual que Pastora de la Salud, Cáritas, las catequesis de niños tienen su día cada domingo, celebran ellos la liturgia, pues nosotros también nos toca un día y compartimos con toda la parroquia pues la Eucaristía de ese domingo. Claro. Entonces, es un grupo más de la parroquia. ¿Qué hace falta para Cáritas? Pues ahí está la hermandad para ayudar para Cáritas. Cuestión, por ejemplo, de alimentos. ¿Hacía falta alimentos? Pues la hermandad pues, se dedica un día, que casi siempre lo hemos hecho para la función de la paz, para el Día de la Paz, para darle un poquito de sentido a la paz, viene de muchas maneras. Esto es la actividad que llamáis Alimentos por la Paz. Alimentos por la Paz, exacto. Que es para darle una actividad sentido. Social, claro. O también tenemos otros proyectitos que a lo mejor vamos a ayudar a niños en campamentos o cositas que van surgiendo, personas, y necesidades familias. Dependiendo, claro, dependiendo de las necesidades que en cada momento valga, si no hacen falta alimentos porque esté cubierto, también tenemos ahora el banco de alimentos que trae mucho, ¿no? Entonces, tampoco es cuestión, hay que ir siempre priorizando y lo más importante.
Claro. Entonces vosotros tenéis una estrecha relación con Cáritas, ¿no? En realidad la parroquia, yo me siento parroquia. Uno solo, una sola cosa. Cada una tiene eso, cada uno tiene sus quehaceres, pero después en realidad somos parroquia. Es una unidad. Exacto. Qué bien, sí, pues sí, eso sí. Es una cosa estupenda. Eso no se hace de la noche a la mañana. Claro, también es verdad. Es el tiempo, poquito a poco, y tener nociones de qué hace la hermandad, por qué estamos en la hermandad. Y lo primero, somos parroquias, somos iglesias. No perder la perspectiva desde dónde. Eso es. Desde dónde se actúa, ¿verdad? Sí, sí. Que vienen mucha gente que no sabe, que solo se dedica a salir de Nazareno, pero poquito a poco, pues vamos intentando ver la realidad. Y lo primero es el ejemplo nuestro. Si nosotros no damos ejemplo, no podemos transmitir nada. Exactamente. Es algo. Pero eso, que el tiempo y después la vida que llevamos ahora. De tanto estrés, de tanto. No tenemos tiempo de nada. Pues cuesta, pero bueno, poquito a poco. Hay que sacar tiempo, porque realmente las personas cuando crecemos es cuando profundizamos en nuestro ser y en nuestra fe y en todo lo que es importante en la vida. Sí. Porque vivir con superficialidad, pues a la larga lo que nos pasa es que como que no nos satisface, no nos. Nosotros estamos no nos allí dispuestos. Ahora, en Semana Santa va muchísima gente preguntando. Por los pasos, por cuando vamos a salir, que vale, se acercan por lo menos esos días, que también es importante. No, aunque no esté durante, que siempre se dice, una hermandad durante todo el año, claro, porque es que cristiano debe para toda la vida. Y es lo que hemos dicho tantas veces, que la gente tiene su fe sencilla, pero la tiene. Sí. Y entonces quizá lo que haya es un desconocimiento. Y eso se lo vemos allí mucho, mucho. Por ejemplo, el Domingo de Ramos cuando salimos, que vamos con nuestro antifaz, vemos a mucha gente en el filo, en la calle, que mira al Cristo, que se le salen las lágrimas, que se ven que están rezando, o están pidiendo, o están dando gracias, y eso es que llega al corazón. Claro que sí. Y entonces, un poquito, y muchos niños que señala el Señor, y el Padre le explica y le dice, pues algo que vamos. Poquito a poco. Exacto, sacando al Señor a la calle, o bueno, el Señor yo creo que es el que sale al encuentro de ¿Seguro? Ellos. Seguro que sí, que es así. Sí, sí, sí. Pues muy bien. La verdad es que el tema de la evangelización es un tema difícil, pero nosotros tenemos que usar las herramientas y los medios que tenemos. Y es curioso que esta herramienta, este medio que tenemos de los pasos en la calle, es una costumbre de hace siglos, pero sigue siendo válida. Y actual. Y actual. Y actual, es que esto. Eso es. Es que sigue igual, que es que no ha perdido su esencia. Sí, sí. Que lo importante. Vosotros, hablando un poquito de otra cosa, ¿qué formación lleváis o cómo os preparáis cristianamente? ¿Tiene una formación específica la? Sí, hay una línea de formación cofrade, porque claro, es que también tenemos que saber de la liturgia, nosotros no podemos solo saber de cómo anda un paso, porque es que eso no sería iglesia. Claro. Es fundamental para que salgan a la calle, pero este año, por ejemplo, el Consejo de Hermandades ha dado un curso de formación, van a dar un título ya por la diócesis, además a partir de ahora, los miembros de la Junta de Gobierno tienen que tener como un certificado de decir, bueno, yo soy responsable y tengo una cierta formación para afrontar estos cargos. Uh-huh. Eso todavía no está estos años atrás, ¿no? Pero a partir, no sé si del año que viene, ya te van a pedir como un certificado, a partir de este bautizado, ser cristiano, pues un certificado como unas catequesis que claro. Tú has recibido. Claro que sí, es que es mucha la responsabilidad que tenéis en el plano de la evangelización. Sí, sí. Porque lo que tú dices, el poner el paso en la calle, aunque cueste dinero y trabajo y todo, pero solamente es una parte. Es que se quedaría vacío. Exactamente. Porque ¿de dónde sale el paso? Sale de una iglesia. Sí. Y la iglesia somos todos. Y tiene la misión que todos sabemos. Exacto, ahí se queda, se queda vacío, no sirve. Exactamente. Pues fíjate tú que preparando esto, he estado viendo un vídeo sobre los pasos vuestros, la borriquita, uh-huh. el Señor en su entrada en Jerusalén y la Virgen de la Paz. Y veía, contemplaba yo el rostro de Jesús y digo, hay que ver la forma también que tienen de evangelizar los escultores.
Es que esos son artistas. Veías el rostro de vuestro Jesús y me recordaba el pasaje este del Evangelio, que no sé ahora mismo si es San Juan el que lo cuenta, la entrada en Jerusalén. Pero él ya sabiendo que va, asumiendo a lo que va. Sí. Es verdad que eso, la gente eso, dice, eso es alegría, era desconocido. Eso lo, porque eso. Pensamos, Domingo de Ramos, niños, alegre, blanco, palma, a 5 de la tarde. Vale, pero no alegre, estamos ya, en la misa de Ramos leemos ya la pasión. Claro. Entonces es lo que le va a venir, que él sabía perfectamente lo que le iba a pasar y ahí estaba porque era los designios de Dios y él iba a hacer la voluntad de su padre. Exactamente. Además, unos días antes había tenido un comentario con sus discípulos en que les decía que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no tiene vida eterna. Y eso lo decía también por él. Claro. Porque sabía perfectamente que su entrada en Jerusalén en el tiempo de la Pascua no era solamente para ir a celebrar, sino que iba a afrontar una pasión, un prendimiento y una muerte. Claro, y lo que nos queda un poquito, nos vuelve un poquito loco, como yo digo, claro, ese recibimiento con esas palmas, con esos vítores, pero es que esperaban al Mesías. Sí, sí. Y entonces, ahí el pueblo todavía muchas veces no sabemos, nos quedamos en el recibimiento. Actuamos, pero muchas veces no actuamos, no sabemos el porqué. El porqué. Pero también somos instrumentos en las manos de Dios, porque sí. De alguna manera, en esa ocasión, cuando recibían a Jesús, la gente intuía que algo grande, él le decía Hosanna al hijo de David, ¿no? Lo proclamaban como rey, ¿no? Lo que pasa es que no con el sentido que realmente tenía. Exacto. Y que luego... Es que ese misterio, sí. Yo creo que el misterio que nosotros llevamos tiene mucho sentido, mucho que no se ve, un trasfondo que no se ve, que nos quedamos solo en la parte de contento, sí, y alegre. Sí, sí. Pero es que empezamos la Semana Santa, y la Semana Santa, pues ya sabemos, claro, muerte y resurrección, ¿no? Pues todo eso se descubre, hay que ver la importancia también de la imaginería, que nosotros aquí en nuestro país, creo que es en nuestro país solo donde se utilizan las imágenes para evangelizar. Pero ha habido grandes escultores que han plasmado con una exactitud y con una delicadeza y con una verdad lo que es la pasión donde de la muerte. Hay, en España, en Italia. En Italia sí, también hay, sí, mucho. Bueno, aquí tenemos a Juan de Mesa, de Ruguete, y por toda España. A un montón de ellos, sí. Martínez Montañés. Sí. Y bueno, este nuestro de aquí es de un paisano, ¿no? Eso, hombre, eso también, nosotros no tenemos orgullo porque es que es sí, el mano de Loreño. Sí, sí. Todas las imágenes nuestras, menos una que nos cedieron hace pocos años, son todas de un paisano. Entonces, son fruto también de las manos de un hermano del pueblo. Exactamente. Y viene todos los años. Ventura, menos, ¿no? Ventura siempre viene, sí, sí, todos los años del Domingo de Ramos y él, la verdad, disfruta y le gusta que sí, su pueblo, sí, vea pues también su trabajo. Pues nada, cuando vean ustedes este próximo Domingo de Ramos la imagen de Jesús entrando en Jerusalén, imagínense ustedes la verdad que ocurrió en aquel momento, que fue que Jesús afrontó y asumió en su alma que entraba en Jerusalén dispuesto a aceptar su sacrificio por nuestra salvación y, en definitiva, cumplir la voluntad del Padre. Y yo creo que este paisano nuestro, Ventura, ha sabido plasmar esa serenidad, pero a la vez esa hondura en la mirada de este Cristo. Fíjense ustedes bien este Domingo de Ramos, que lo van a ver. Bueno, pues si te parece, hablamos un poquito de la cantera joven. Sí. ¿Cómo va eso? La juventud. No, ahora mismo llevamos un punto, estamos en, sí, un punto muy bueno. Sí. Hay un grupo joven comprometido, ilusionado, y eso es bueno. ¿Qué pasa? Que cuando estos chavales empiezan a estudiar en Sevilla, pues ya se desvinculan un poquito, porque claro, tienen otros compromisos, es normal, pero vamos poquito, yo creo que son 2 o 3 añitos, un poquito, hay un bajón, después otro, pero yo veo que este año están haciendo bastantes cosas y aparte están participando con nosotros. Yo creo que también es importante a la juventud, le tienes que dar tú un poquito de iniciativa, sí, iniciativa, no le puedes cortar las, ajá, alas, porque si tú me cortas las alas, mira, si lo vas a hacer tú, yo me voy.
Claro. Entonces, no, hay que darle un poquito siempre, claro, supervisado, o que ellos que propongan. Y después, pues nosotros, pues, entre todos, decimos esto sí, esto no, esto por esto, esto... Que es algo... Pero hay que darle iniciativa y hay que darle vida. Y autonomía. Porque es que, claro, si no se aburren. Sí, sí. Y darle participación. ¿Habéis hecho con ellos algunos viajes y sí, ellos, bueno, somos organizados, ¿verdad?, por ellos. Desde el año pasado hicieron en Pascua, porque nos olvidamos, Semana Santa se termina y ya se termina todo, ¿no? Que después viene la Pascua, que ya el Señor ha resucitado y está con nosotros, y nosotros renacemos también. Claro. Pues ellos lo vieron, enfocaron esto para ir a la Virgen andando, hacer una peregrinación a la Virgen andando. Se hizo el año pasado, se invitó a todos los grupos jóvenes, y la verdad, pues, un día muy bueno. Pero que este año ya se va a hacer otra vez. Ah, qué bien. Y entonces, no sé si el 8 de abril o un domingo. Y están contentos, están entusiasmados de que eso, pero vamos, vamos todos. Todo el que quiera ir está abierto. Es para la gente joven, pero que puede ir todo el mundo. Qué bien, pues eso es una buena cosa. Y después cosa. Allí celebraremos una misa y convivencia. Y echamos el día allí y todos, grandes, mayores, todo el mundo que quiera. Que no son hermanos, da igual, sé que... Trabajando en esa línea que tú has dicho al principio de unidad dentro de la parroquia. Sí, sí, sí. De sí, hacer siempre. Comunidad. Sí. Porque eso que estáis haciendo es muy importante. Sí. El crear comunidad dentro de una parroquia, muchas veces estamos... Que es un grupo por aquí, que es otro por allí. Y no podemos ser cerrados, tenemos que estar abiertos. Exacto. Es que muchas veces si nosotros nos cerramos, nos estamos cerrando las mismas puertas a nosotros, y entonces el objetivo que era evangelización no llega. No, y además es que se haga verdad eso que dice que se dice en los Hechos de los Apóstoles, mirad cómo se aman. Sí. ¿No? Yo tengo mirad una experiencia muy reciente en el quinario. El quinto día del quinario fue las confesiones. Esto de confesar nos cuesta. A todos, pero hay que hacerlo. Pero no es que nos cueste porque yo le tengo que decir mis pecados a sacerdote. No, me cuesta porque es que me da vergüenza, porque no sé qué es un sacramento. Pero es un momento de gracia que hay que aprovechar cuando, y que se necesita. Cuando tú después ya te has confesado, pues entonces, si ya estás contento, estás alegre, y dices, mira, lo he superado porque era un miedo que yo tenía y lo he afrontado. Bueno, pues tuvimos una experiencia de que José Manuel nos dio el día anterior un papelito para el examen de conciencia, pero fue gracioso que al día siguiente todo el mundo vino con sus cosas subrayadas. Pero además compartiéndolo, que yo estaba viendo el papel de mi compañero y estamos diciendo, pues esto sí, pues esto no, es algo, y eso une. Eso denota que hay una gran confianza eso, entre vosotros. Pero claro, también era para mayores y para la gente joven, era todo el mundo. Estamos todo el mundo en el despacho hablando de esto. Bueno, yo ese día llegué a mi casa muy contenta. Sí, porque denota que hay una confianza. Sí. Y qué bien que me pongas esto sobre la mesa, porque se habla muy poco del sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Y como dice Sete, es que parece que nos da miedo y nos da miedo porque tenemos que exponer ante otra persona nuestras debilidades, pero en realidad es una riqueza enorme, porque es una ocasión en que la gracia de Dios se te ofrece. Es el tribunal de la gracia, un tribunal al que no vas a que te condenen, vas a que te perdonen y a renovarte. Y si tú crees de verdad que el Espíritu Santo está ahí, pues sabes que sales limpia, como si hubieras nacido y fueras limpia, blanca, pura. Es que hayas después... hecho lo que hayas hecho, si hay un arrepentimiento real y se dan esas condiciones de fe y de... es que es un volver a iniciar, un volver a nacer, y es una cosa interesante. Es que después de ese día en el despacho, cuando terminó, había un clima contento, todo el mundo alegre, como diciendo... Hemos vivido el sacramento. Sí, y ya, es como, no se puede explicar, pero era una alegría. Sí, era sí. Alegría de todo el mundo. Pues mira, me he confesado, yo también. Pues, yo qué sé, una cosa así, que era como algo, un muro ahí, que costaba, que costaba. Sí. Pues qué alegría me da a mí también de eso. Sí. Porque yo también creo que el sacramento de la reconciliación es importante. Y de hecho yo como persona también cuento, porque me hace falta. No, la afluencia del público ese día fue menos, bastante menos. Pero bueno, sí, poquito a poco, somos poquitos, pero vamos abriéndonos poquito cada vez más. Pues bueno, vamos consiguiendo algo. No, además, por lo menos ya algo se ha quedado en alguien. No, y además que se va creciendo como persona y nunca estás en el mismo lugar aunque tú te lo creas.
Porque dice, bueno, es que yo siempre cometo las mismas faltas, los mismos pecados, los mismos rollos, pero aunque tú te creas que no estás en el mismo lugar, porque la gracia te va impulsando y te va haciendo de ir esos defectos y esas cosas que tienes, pues ir trabajándolas y ya por lo menos te das cuenta que has vuelto a fallar, pues ya no lo haces de la misma manera. Eso, exactamente, pues mira, qué gusto me da de que pongas sobre la mesa este sacramento tan importante. Sí. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de la Semana Santa en sí, porque la Semana Santa es un tiempo en el que vivimos y rememoramos la pasión, muerte y sobre todo la resurrección de Cristo, que es el punto culmen de la fe de los cristianos, ¿no? Y hay tres días que son especialmente importantes, que es, aparte del Domingo de Ramos, del que ya hemos hablado, que es el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo con el Domingo de Resurrección, ¿no? Entonces, ahí celebramos los cristianos pues todo lo que es la pasión y muerte. Especial importancia tiene también el Jueves Santo. El Jueves Santo tenemos, no, aquí en Lora no hay procesiones, pero están los oficios, ¿no? Sí. Podríamos hablar un poquito, si te parece, de los oficios. Sí. Nosotros también participamos en el Triduo Pascual, porque somos parroquia y es que ahí está, y sobre claro. todo, es que es importante. El jueves siempre participamos también el lavatorio de los pies. Siempre hay alguien, algún miembro de la Junta de Gobierno que participa. También he sabido que el Jueves Santo muchas procesiones en Sevilla, que nos cuesta, pero sí. Bueno, intentamos, como son tempranitos, hacerlo y después irnos hasta el día siguiente. Además es que el Jueves Santo es un día muy importante porque rememoramos que en esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, cuando ya sabía que lo iban a entregar y iba a morir, tuvo una cena, la Santa Cena que decimos, y nos cuentan los evangelios que él instauró la Eucaristía porque bendijo el pan y el vino y se lo dio a tomar a ellos y dijo que lo hicieran en memoria suya, que ese era su cuerpo, esa era su sangre, que lo hicieran en memoria suya. También celebramos que es el día de los sacerdotes, porque ellos son los que son encargados de hacer ese memorial de la Eucaristía. Y hay también un signo y un don y un regalo que nos dejó Jesús en esa cena, que es el del servicio. El del servicio, sí. A lo que tú te has referido antes. Sí, sí. El lavatorio de los pies tiene ese sentido, sí. Porque fue el mismo Jesús, según nos cuentan los evangelios, el que en la época de Jesús, el lavar los pies era un oficio de esclavos. Y entonces él, haciéndose un esclavo, se ciñó la toalla, se puso a los pies de los discípulos y se los lavó. Y al final les dijo, hacer esto, si yo que soy el maestro y el señor hago esto con vosotros, vosotros también tenéis que hacer lo mismo. No, es literalmente, no me sé, no, sí, pero el evangelio, pero es eso, es eso. Entonces Jueves Santo celebra todo eso, esos signos que son como el testamento que Jesús nos dejó, Y todo eso se rememora en los oficios, que son tan importantes. Y luego la Eucaristía de cada día a lo largo del año se rememora también el sacrificio de Jesús y es el memorial de su cuerpo y de su sangre, ¿no? Y el tema del servicio es una cosa muy importante en la Iglesia. Sí, todo. No solamente en la hermandad, sino pero en la hermandad también, especialmente. Claro, o sea, es que somos un grupo de la Iglesia. El lavar los pies quiere decir muchas cosas. También una cosita que nosotros hacemos cada Domingo de Ramos, haciendo la pastora de la salud, sí. Nos ponemos de acuerdo, y cuando pasamos por el paso, por enfermos que visitan, pues se intenta parar el paso para que ese enfermo, dentro de su enfermedad, pues pueda ver algo, que no se puede porque haya mucho seguido y, claro, tenemos un tiempo limitado, pues nos acercamos, le damos una estampita, nos hacemos ver también a esos enfermos que también necesitan un poquito. Acerca el amor de Dios. Exacto, a ellos. Poquito a poco, claro. Dentro de las posibilidades de ese día y la verdad que la cara de estas personas es que te dicen mucho, claro. Te dicen mucho y parece que estamos al servicio todos de todos. Claro, sí, es que el servicio es fundamental en la vida del cristiano.
Es que tú no puedes amar el mandamiento del amor, que por cierto también nos lo dio el día de Jueves Santo, en esa, el amaos unos a otros como yo os he amado, tiene una implicación, que es servir. Sí. Tú no puedes amar sin hacer sin algo darte, por el otro. Sin darte un poquito. También ese día es el día de la caridad. Caritas celebra su fiesta especial. Porque es el día de la caridad máxima, de la entrega total de Jesús, y nosotros lo celebramos también ayudando a los hermanos que lo necesitan. Y se hace, normalmente se hace una colecta. Sí. Luego Viernes Santo, pues... Sí, un poquito más triste. Bueno, es más depende, triste, pero como siempre veamos. Con una esperanza en sí, el horizonte. Sí, hombre, sobre todo al día siguiente. Aquí en Lora celebramos con la Hermandad del Cristo del Amor y del Perdón, que es una maravilla. Sí. Porque es que ese silencio, ese respeto y ese... Es que están todos los que están dentro como los que están fuera. aquí en Lora no nos podemos quejar de hermandades, tenemos poquitas, cada una tiene su carisma y su gente y su manera, pero es un grupo, no hay rivalidades como en otros pueblos, porque es que entonces, ¿cómo puede haber una rivalidad entre una hermandad si lo que estamos predicando es otra cosa? Claro. No puede ser, si es que somos todos hermanos, cada uno con su manera de ver las cosas y su idiosincrasia, pero claro, somos hermanos. Sí. Pues eso está muy bien. Además, vivir una cosa tan intensa como en la Semana Santa con rivalidades no tendría sentido. No sirve para nada. Porque sería un contratestimonio total. Pues el Viernes Santo también es un día en que celebramos también oficios, aparte de las procesiones, y ahí lo que se hace es la adoración de la cruz. ¿No? Y poco más, la liturgia es muy austera, claro. no hay celebración de la misa sino comunión, porque cuando se celebran los oficios de Jueves Santo se reserva el Santísimo, se pone el monumento y entonces ya el Viernes Santo celebramos solo con la adoración de la cruz y las lecturas y eso. Bueno, y el Domingo de Resurrección, ¿qué tal se vive en la hermandad y en la parroquia? Pues ya pensando sobre todo que hay que desmontar, eso depende de cuando digan las misas, porque claro, también todo el mundo sale en Semana Santa y sobre todo el Sábado Santo, y por la noche, si tú sales en una procesión de costaleros de Nazareno, a las 11 de la noche no te da tiempo de llegarte y celebrar la resurrección, entonces la celebramos el domingo. La celebráis por la mañana. Por la mañana, el domingo, porque eso pues, sí. Nos resulta... La vigilia pascual, entonces, pasa como al... Es que antes también se hacía en el convento. Sí, y que claro, siempre está muy vinculado exacto, a la parroquia. Sí. Ahora, como ya va aparte, pues entonces este año pues sí tendremos vigilia pascual. Y supongo que iremos toda la vigilia pascual. Que además, es una cosa curiosa, el cirio pascual... siempre lo pone la hermandad de la Borriguita en la parroquia de... Es cuando se compra la cera, pues nosotros nos encargamos de que en la parroquia esté el cirio pascual todos los años. Además, el cirio pascual es la representación de la luz de Cristo. Representa a Cristo mismo, luz del mundo. Sí. Es bonita la celebración de la vigilia pascual, es muy bonita, porque es como darle un carpetazo a la oscuridad y a la muerte y... surge lo más importante, que es la resurrección. Cristo murió por eso, porque tengamos nosotros vida. Resucitó Él para que también nosotros resucitemos. Y la liturgia de la Vigilia Pascual es muy bonita, porque tiene varias partes. Tiene la luz, la lectura también. Tiene el rito de la luz, que es, se bendice el fuego y de ahí se enciende el cirio pascual, y ya. Que representa la luz de Cristo, y de ahí van encendiendo todos. Luego está el del agua, el rito del agua, que rememora un poquito el bautismo. Y que ahí se sobreentiende que nacemos todos a una nueva vida, ¿no? Es que después de haber pasado estos 40 días de reflexionar, decir, aquí hay muchas cosas que las hacemos mal, vamos a morir, pero morimos para volver a nacer otra vez, que con más fuerza y con más ganas, es y que tengamos más... Es que en realidad el núcleo fundamental de la fe cristiana es la resurrección. Pues, muchas veces también erróneamente nos quedamos en lo dramático de la pasión. Sí, y lo más importante no lo perdemos. Y lo más importante no lo perdemos, que es la resurrección. Sí. El resucitar con Cristo. Yo digo resucitar es, si yo he hecho algo mal, después reconozco que lo he hecho mal,
pues esa alegría que dices tú, ya no lo voy a hacer. Y borrón cuando la cuenta nueva y... Y a vivir y a volver otra vez a estar alegre. Exactamente, es la libertad lo que nos da. Sí, sí. Nos da la libertad, sí, de la esclavitud. Es que muchas veces que es verdad, es que te quitas el peso. Sí, 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 sí. Además, mira, que es que si no fuera así, ¿qué esperanza podríamos tener? Porque errores y pecados todo el mundo cometemos. Todos. ¿Qué pasa? ¿Que nos quedaríamos en eso solo? Pues menuda tristeza de vida. No, y además un triste cristiano, eso tampoco puede ser. Los cristianos no podemos ser tristes. Un triste cristiano es una pena. Eso, no podemos ser tristes, tenemos que ser alegres. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que vamos a celebrar en la Semana Santa, que no solamente la parte cultural, que está muy bien, porque las procesiones, como hemos dicho antes, lo que es la imaginería nos tiene el valor de que nos acerca al Evangelio, ¿no? Y además, culturalmente y estéticamente es una preciosidad, porque sí, es una preciosidad, estéticamente es una preciosidad, pero lo auténtico, lo verdadero, es lo que se nos quiere transmitir en ese... ¿Por qué nacieron? Eso es, en todas estas cosas. Así es que nada, les vamos a desear que pasen una cuaresma muy fructífera, que la Semana Santa la vivan con muchísimo amor y con este sentido cristiano, y que de verdad cuando celebremos la resurrección del Señor, pues la celebremos teniendo en cuenta que somos personas nuevas y que tenemos una nueva oportunidad de vivir y de ser, con arreglo a lo que Dios quiere. Bueno, pues muchísimas felicidades pascuales por anticipado y que tengan ustedes unos buenos días. Hasta el próximo programa. We'll be right back.
Thank you.